¿Qué tal, amigos? Yo soy Elvia Romero con el resumen informativo de Colima al Día. Con los resultados emitidos por laboratorios, se confirmaron 6 nuevos casos positivos de COVID-19, de los cuales una lamentablemente fue defunción. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que fueron 5 personas de Manzanillo y una de Tecomán quienes dieron positivo al coronavirus. Sobre las defunciones, se dio la 12ª en el estado, un varón en el rango de la edad mayor de los 65 años, quien se encontraba hospitalizado grave y con intubación. La defunción 13ª sucedió en una paciente con residencia en Manzanillo que ya se encontraba hospitalizada grave con comorbilidades. Era menor de 65 años de edad y ya estaba registrada como caso confirmado desde el martes 19 de mayo. El choque que se suscitó en la tarde de este miércoles entre un tráiler y una pipa en el kilómetro 119 de la autopista Guadalajara-Colima dejó como saldo una persona fallecida y el cierre en los dos sentidos de la carretera a la altura del puente de Beltrán. Elementos de Protección Civil y bomberos de Jalisco, destacados en la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán, atendieron el siniestro que ocurrió entre dos vehículos pesados, uno de ellos un autotanque que transportaba combustóleo. El otro tractocamión se estrelló en la parte trasera de la pipa, lo que provocó el incendio y que su contenedor cayera del puente. Por el delito de violencia intrafamiliar, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, logró la vinculación a proceso de un hombre que agredió a su expareja en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Colima. La carpeta de investigación señala que el imputado acudió al lugar donde laboraba la víctima para agredirla verbalmente y amenazarla con cuchillo. Fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes lo turnaron al juez de control para continuar el proceso establecido en la ley. El Protocolo Estatal ALBA solicita su apoyo y colaboración para localizar a María Guadalupe Orozco Flores. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Villa Flores 2 en la ciudad de Villa de Álvarez. Al fijar su postura de condena a la privación ilegal de la libertad de la diputada local por el Distrito 16, Francis Anel Bueno Sánchez, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo un llamado a las instituciones participantes para que continúen con el trabajo coordinado de búsqueda exhaustiva para su inmediata localización, como lo han hecho desde que se conoció el hecho. El mandatario estatal refirió que una de las peticiones que le hicieron las autoridades investigadoras, tanto a nivel estatal como federal, fue que el tema no se hiciera público por los riesgos que podría representar para la integridad de la legisladora desaparecida desde el pasado 29 de abril. A través de un mensaje ofrecido desde Casa de Gobierno, subrayó que atendió esta petición y por eso no había hecho un pronunciamiento antes. Pero ahora que el tema ya es de dominio público a raíz de los pronunciamientos hechos por algunos actores políticos, el mandatario estatal dirigió un mensaje al respecto. La secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, destacó que la pandemia del coronavirus ha exigido la inversión de recursos no programados, por lo cual el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha instruido transparentar públicamente estas adquisiciones, señalando montos y proveedores de los diversos insumos que se adquieran para atender esta contingencia. En conferencia de prensa virtual señaló que para ello el mandatario estatal dispuso que hubiera una plataforma de consulta, la cual está disponible en el micrositio coronavirus del portal web www.saludcolima.gob.mx. Morena aún no decide alianzas para el proceso 2021. La postura de Morena respecto a la conformación de alianzas electorales para el proceso 2020-2021 aún no se ha definido en el Comité Ejecutivo Nacional y tampoco en el Comité Ejecutivo Estatal, aclaró el presidente de este mismo comité en Colima, Sergio Jiménez Bojado. Esto luego de que se generara cierta polémica en torno a un posicionamiento del Consejo Político Estatal relativo al rechazo a una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México. El presidente de Morena en Colima puntualizó que, llegado el momento, será el Consejo Nacional el que determine lo relativo a las alianzas de acuerdo a los estatutos del partido. Este miércoles 20 de mayo falleció Horacio Colorado Naranjo, director general de la Orquesta Colorado Naranjo. Descanse en paz. Yo soy Elvia Romero y este es el resumen informativo de Colima al Día. Dale like y comparte.